Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sergio Amaya Mubafex. Qué bueno verlos nuevamente por acá, carajo. Semana tras semana yo sacando un hermoso y espectacular video para YouTube. Y ustedes estarán preguntando de qué va a tratar este video. Bueno, para mí es importante darle alimento a la mente, al cerebro, educarse. Y el video de hoy quiero hablarles sobre los libros. Vean, Edgar Toll, él es el autor de El Poder de la Hora. Con eso se hizo súper famoso. El estar presente en el momento para que el ego no se alimente del pasado y del futuro. Y de esa manera tú tengas una estabilidad y una espiritualidad muy sana y muy tranquila y con mucha paz. Tú no tienes que tener miedos. Si tienes miedos es por culpa del ego, porque el ego le encanta alimentarse de ese sufrimiento y de esas emociones negativas. Entonces, él sacó un segundo libro que se llama Una Nueva Tierra, Un Despertar al Propósito de Vida. ¡Oh! Se los recomiendo mucho. Miren lo que dice. El despertar espiritual no es ya una opción, sino una necesidad. Si queremos que la humanidad y el planeta sobrevivan. El Poder de la Hora consagró a Edgar Toll como uno de los mejores maestros de la literatura espiritual de nuestros días. Después de casi 8 años, esta continuación, tanto tiempo es esperada, trae de nuevo un mensaje profundo e inspirador a todos los lectores. Se los recomiendo mucho. Voy a abrir una página al azar y dice: El cuerpo del dolor de las naciones y las razas. El cuerpo del dolor es más denso en algunos países en los cuales se ha producido o cometido muchos actos de violencia colectiva. Esta es la razón por la que las naciones más antiguas tienden a tener cuerpos de dolor más fuertes. Totalmente cierto, hay países determinados en los cuales se vive mucha más violencia y las personas habitantes de ese país sufren más por todas esas consecuencias que están viviendo en su ciudad. Controle su destino, de Anthony Robbins. Si ustedes buscan Anthony Robbins en Google, es el gurú de los multimillonarios. Él entrena a famosos, actrices, actores, a presidentes. Imagínense, tener la talla de ser coach, de ser entrenador y entrenar a presidentes. ¡Qué fama le da! De hecho, para uno entrenarse con él personalmente, uno tiene que meterse en un listado. Y puede que en un año o dos años te atiendan para que él te entrene. De hecho, después de 2 años pueden decirte, no fuiste seleccionado. Entonces, señores, se los recomiendo mucho a ese autor. A mí me gusta mucho leer bestsellers, gente que tenga muchísimos resultados. Cuando me dicen, hey, te quiero prestar este libro, yo investigo quién es ese autor. Si no tiene resultados y solamente escribe por escribir, no lo leo. Estoy leyendo muchos bestsellers. Despertando el gigante que llevas dentro. ¿Se deja arrastrar por circunstancias que parecen estar fuera de su control? Esa carencia de autodominio es consecuencia de múltiples factores, hábitos negativos, escaso conocimiento de los propios valores personales, dificultades en las relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Súper recomendado. Miren que la letra es súper pequeña. Son 720 hojas. Dale like si te gusta el olor al libro. Osho, el miedo. ¿Cómo comprender y aceptar las incertidumbres de la vida? Tanto el miedo como la valentía destruyen, pero simplemente el miedo destruye. Súper recomendado. Voy a abrir una hoja al azar. 1, 2, 3. Dígame cuándo paren. ¿Cuándo paro? ¿Ya? Listo. Vean. Ámate a ti mismo. Ese debe ser tu principal mandamiento. Ámate, construye tus cimientos y todo lo demás vendrá por añadidura. ¡Démosle like a Osho, carajo! Recomendado, otra al azar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Dice: cuando dice amor, nadie piensa en el odio. El odio se olvida por completo. Pero el amor no puede existir sin el odio. Es por eso que se ama y se odia a una misma persona. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Otro. La vida es para quienes se arriesgan y viven en peligro, casi al borde de la muerte. ¡Ah! ¡Oh! Dale like si te gusta esos conocimientos. Cuarto libro. Miren que está nuevecito. De hecho, aquí traje las tijeras para hacer un review. Viaje a Ixtlán, de Carlos Castañeda. Like si te gusta el olor al libro, como tanto como me gusta a mí. Dice: qué bonito, este libro me costó conseguirlo. Los 5 lenguajes del amor, el secreto del amor que perdura, de Gary Chapman. Ahí está. Dice: el secreto del amor que perdura. ¿Cómo nos suplimos el uno al otro
las profundas necesidades emocionales a fin de sentirnos amados? Si aprendemos eso y lo hacemos, el amor mutuo será emocionante, más allá de los sentimientos alguna vez cuando nos enamoramos. El Dr. Chapman, autor de exitosos libros internacionales de librería, les ha devuelto o intensificado el amor a millones de matrimonios mediante la revelación de los 5 lenguajes diferentes que todos usamos para expresar amor. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicios y toque físico. ¡Ajo! Según este autor, él dice que esas son las 5 claves para que el amor perdure. Señores, se los recomiendo mucho. No lo he leído, está fresquito. La cabaña. Carajo, muchos dirán, pero Muba, ¿de esto existe una película? Claro que sí, yo no me he visto la película, no me la spoileen aquí en los comentarios, por favor. Pero leí mucho sobre este libro, vi muchos reviews y dije definitivamente quiero leérmelo. Vean lo que dice la sinopsis. Ah, ¡oh! Miren qué bonito, qué brillante es. Chirrea. Ah, cada libro tiene un olor diferente, como cada mujer tiene un olor diferente. Se llama La cabaña, donde la tragedia se encuentra con la eternidad, por el autor Paul Young. Correcto. Una invitación única en su género a viajar al corazón mismo de Dios. En un medio de lágrimas y exclamaciones de júbilo, fui realmente transformado. ¡Opa! Éxito número 1 del New York Times, más de 8 millones de ejemplares publicados en 25 países. Si algo importa, todo importa. Dado que tú eres importante, todo lo que haces es importante. Cada vez que perdonas, el universo cambia. Cada vez que te esfuerzas y tocas tu corazón o una vida, el mundo cambia. Con cada bondad y favor, visto o no, mis propósitos se cumplen y nada volverá a ser lo mismo. ¡Ah! ¡Oh! La cabaña, recomendado, señores. ¡Ah, me encanta leer esto! Y este me lo prestó un amigo. Pinche niño rata. Para mí, estos libros, 1, 2, 3, 4, 5, son llenos de sabiduría. Esto es un libro vacío para mí. Esto es un libro que va y viene. Pasa que me lo prestó un amigo y pues no quiero hacerle como la cara mala. Y lo voy a leer, a ver qué fue lo que hizo Sebastián Villalobos para tener éxito en YouTube. Vean, un tutorial. Ah, vean, véanlo. De señores, esos fueron mis recomendados. Los 7 libros que me traje en Bogotá, como tal, tengo otro listado, pero de los que ya me leí. Pero acá a Ocaña me traje los libros que no me he leído para este mes y medio, darle provecho y darle alimento al cerebro. Me encanta leer mucho este tipo de literatura. Así que, screenshot. Ok, vamos a hacer un repaso. Edgar Toll, Paul Young, Anthony Robbins, Castañeda, Gary Chapin. Bueno, sí, te voy a leer, claro. Claro que sí, te voy a leer, sí. Bueno, señores, espero que les haya gustado este video. Compártanlo en todos los grupos de seducción que estén metidos. De hecho, hay algo de Edgar Toll que ustedes pueden encontrar en YouTube. Oprah, como tal, está entrevistando a Edgar Toll. Hay 8 capítulos, cada uno demora aproximadamente una hora. Son 8 horas, se los recomiendo full. Todo lo de Edgar Toll se los recomiendo. Hay otro documental que se llama En busca de la felicidad. ¡Oh! Si ustedes le dan enfoque a toda esta literatura referente para tomar control de sus emociones y conocer mujeres, no saben el poder. Yo siempre he dicho, es más difícil uno conocerse a uno mismo que uno salir a una discoteca y hablarle a una mujer. Empieza por construir la base bien fuerte de tu edificio, de tu crecimiento, para luego sí enfocarse en otros temas, pero ten una base bien fuerte. Espero que les haya gustado este video, compártelo cuanto más puedas, suscríbete a mi canal de YouTube, estoy subiendo de 3 a 4 videos a la semana. Yo soy Sergio Amayem Wafex y nos vemos hasta la próxima semana. Chao.